Bueno, estamos en otro video y aquí estoy de nuevo grabando yo. Hoy tenemos a Marcos de nuevo, nuevamente, y ya llevan bastante aquí todo esto lo que se va haciendo. Ya casi, Kelvin. Ya estuvo la mitad. Solo esta mitadcita faltaba. Y listo. Solo esto falta nada más aquí. Ahí para acá. Ahí. Bueno, vamos a ir a ver por allá. ¿Qué pasó, Melissa? En el sol, cuando se van a sentar aquí, miren, les va a quemar las nalgas. Sí, no se llaman así, pues. Y no se llaman así, pues, le digo yo. Sí, así se le llama. Es normal, todo le llaman así. ¿Cómo? Nachas. Nachas le dicen. Bueno, yo le digo como son nalgas. No, por eso, mira, pues. Aquí está, mira cómo está pegando el sol. Y cuando uno se siente, quema. ¿Crees que no quema? No, y es malo porque te agarra hemorroides. ¿Saber qué es eso, hemorroides? No, uno de los hospitales. Son granos. Sí, son granos. Y a veces, si estás en algo caliente, sí también da, pero mayoría. Sí, es malo. Es malo. Es malo sentarse en cosas calientes. Y también sentarse, pongamos, si hay así quintales de maíz y sentarse. No es bueno porque cualquiera, mujer o hombre, cualquiera, porque le salen granitos. Ah, sí, comer maíz cocido también. ¿Será? Dicen que eso da manchas en la cara. ¿Será que es cierto? Bueno, siempre me han dicho así, pero yo como maíz así. Cuando voy a hacer la masa, como. ¿Y no comemos tortilla, pues? Sí, pero el maíz se pasa que es así. ¿Será? Pero maíz cocido es así, ¿verdad? Ajá, es chido, ¿no? Yo no como maíz. A mí, cocido así en atol quebrantado. A ver cuando hacemos un video de atol quebrantado así de maíz. El café de maíz dorado, qué rico sale. Sí, sale bien rico. Es como el atol de tres cocimientos, como le dicen, algo así, va. El olor que suelta como a tortilla. Ay, qué rico. Ese atol sí es riquísimo. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo van. Kelvin y aquí emparejaron, ve. ¿Aquí ves? Aquí. Ajá. Sí, pero tanta machucarla se volvió. Ah, sí, porque se lo dejaron bien alto, ¿va? ¿Eh? Oh. Miren, ahí hay un martillo. Ay, no. Mucha, qué calidad estás quedando. Mira, miren a Marco ahí, es albañil también. Chica Marco, estoy aprendiendo de Kelvin. Calidad se mira. Aquí todavía le tienen que echar, ¿verdad? Todavía le tienen que echar algo encima. Kelvin. Así como aquí, ¿ve? ¿Parece? Mira qué bonito se mira. Ah. No, mucha, pero aquí se mira calidad, se mira. Así tenemos nosotros en el corredor de la casa. Porque aquí, aunque caiga agua y cualquier cosa, no se resbala aún. No se resbala. Bueno, este es piso rústico. Ah. Torta. Ah, es una torta. Se come el chao. Sí, el tesoro. Mira el tesoro de las tortas. Es que se come el chao. Bueno, vamos a ver acá. Para que se abra más rápido. Voy a llevar esto yo. Eso como pesa. ¿Como cuántas libras crees que pesa esto? Es un quintal. Ay. Es que pesa. Sí, vos pesa. O sea, son 100 libras, va. ¿Y cuánto cuesta una libra? Sí, como... ¿Cómo trae más cuenta? ¿Comprar uno de eso
o comprar una libra. ¿Cuánto cuesta la libra? Como sí, 7 va. Imagínate, si vas a usar poquitas, ¿sí más? Se compraría solo la libra. Porque se pone piedra. Guardado, se pone pura piedra. Ya no sirve. Ah, ya no sirve. Oh, miren, ahí tenemos a Marco, ya aprendió. Todo se aprende, Marco, ay Dios, Marco luego aprende. Eso es lo que tiene Marco, que luego aprende. ¿Ya te dio sed, Melissa? Yo no había hecho esto, hoy es primera vez, pero estoy haciendo la verdad. Lo que más cuesta es jalar agua. Y el que saca agua también, porque no hay garrucha. O sea, no hay palos así que tenga así para que uno jale. No, y el pozo es como un hoyo así alrededor. Ajá. Sí se hunde, va. Y hoy como que está más abierto. Y yo ya se puso más montudo. Porque aquella vez que nosotros venimos a limpiar, no había tanto monte, va. Cuando le hicimos limpieza a los palitos ahí. Para caminar ahí. Ah, sí. Pero mira, vaya que en este camito no se ha llenado. Sí, aquí don Benito. Ah, sí, se va a secar todo. Ay, no, muchachos, don Benito todavía no ha venido. Pero cuando ustedes vinieron en la mañana, ¿ya estaba aquí? No estaba tampoco, ya había salido de la mañana. ¿Y dejó abierta su puerta? No. Entonces, ¿cómo abrió? ¿Cómo se llama? ¿O él deja abierto? Él deja abierto. Ah, o sea que él no sabe que nosotros estamos aquí, ¿va? O bien sabe, ¿va? Pues la verdad creo que sí, porque dejó abierto y dijeron que había dejado abierto. Ah, lo que pasa es que él sale y sabe. ¿Hasta dónde va? Bueno, y aquí están los muchachos haciendo la mezcla para ya regar ahí adentro. Ahí está Jackie, el Bota, la Chiqui, Chon y la Melissa. ¿Cuánto? Ya. Ah, sí, ya falta poquito. Vamos a ver cómo va quedando aquí. Aquí va quedando bien calidad, solo que se mira aquí más lisito porque está más aguada la mezcla, pero igual va a quedar rústico el piso. Ahí está Marcos, que él también está aprendiendo a hacerlo. Y va bien. Ahí está Kelvin también. Si eso come el pie, no por el lo pica. La Daniela estaba sentada en el cemento, así. Ajá. Ya para todos. Y se terminó. Obra terminada. No está terminada, se terminó de echar. Cuidado, Willy. Ahí va Kelvin. Kelvin, usted tiene rato de hacer esto, ¿verdad? Sí, ya trabaja bastante. Haciendo esto he aprendido un poquitito. ¿Verdad? No tan, tan bueno que se diga, pero sí hay que tratar la manera de dejarlo ir. Ah, sí. Bueno, amigos, la obra está a punto de terminar. Y don Benito, pues, recién llega. Ahí está, Ya está observando su, ¿cómo se llama? Su casa. Aunque ahora no sé cómo le va a hacer para entrar, pero ahí vamos a ver. Igual esto en un par de minutos ya está más o menos seco. Y como él no pesa mucho, pues puede caminar así con toda libertad.
Marcos y Kelvin, no, Kelvin y Marcos están ahí encargados del de emparejar, nosotros de la mezcla. Bueno, ahorita solo es Cristian y Botas y la chiqui. ¿Y quién? Ah, y la Yaque. Entonces, nosotros creo que nos vamos a despedir porque esto ha terminado. Ya muchas personas estuvieron comentando qué pasó con la casa de Dominito, todavía le van a echar o qué onda, se lo agarraron o qué. No, sí, el plan ya estaba que se iba a terminar, pero como no todos tienen tiempo el mismo día, porque ese es un trabajo casi de tiempo completo, digamos de día completo, digamos hasta las 3 de las 6 de la mañana, empezamos a las 6, digo a las 3 de la tarde. Obviamente no dándole así como locos, ¿verdad? Sino que también tomando un descanso, comimos, tomamos agua pura, tranquilo, todo al paso. Y también sacando algunos videos aquí. Ahí jugando, divirtiéndonos, digamos, ahí estaban bailando con una vecinita que tienen por allá y todo así. Entonces justamente por eso como que se alarga un poco más. Pero también como que se hace un poco más divertido el trabajo, como que ya no se siente tan pesado, sino que ya se siente un poco tanto divertido, así, bien calidad. Bueno. Sí. Bueno, antes de irnos, queremos dar un agradecimiento final, o sea, los últimos agradecimientos. Cristian, ¿ya que puede repetir el nombre de la persona que apoyó? La familia Paz Ruiz. Paz Ruiz. Ajá, y a Gabrielito, que él es el hijo de ellos, que ajá, siempre está al pendiente. ¿Y el otro? Puede venir aquí. El otro es... Si no se lo sabe, saque el teléfono ahí y revise la conversación. Pero yo también quiero darle un agradecimiento a una persona más. Vamos a ver... Arana Jiménez. Bueno, también para Ludi Ávila. Ludi Ávila, muchas gracias. Teníamos pensado gastar. Vamos a ver. Teníamos pensado gastar 1500. Ludi Ávila se comunicó con nosotros y nos preguntó como cuánto dijimos 1500, porque ese era solo un aproximado. Lastimosamente se fue más de lo que habíamos pensado. Entonces solo terminamos lo de adentro. Lo de afuera faltó. Entonces ya con el apoyo extra que nos dieron los que se comunicaron con Cristian, muchas gracias. Entonces ahí sí fue posible terminar. Una cosa más, dirán la gente, ¿por qué no le tiraron una rampa? Lo que pasa es que le vamos a tapar la entrada del agua. Digo, la salida del agua. Sí, mira, pues, imagínate, la pensada de nosotros es, pues, mira, vamos a emparejar y todo. Sí. Y se le va a hacer unos joconcitos aquí para que tenga un puertoncito y todo, para que él... Por si cocina, ¿verdad? Ajá, o una pila o algo. O lo que sea, cualquier cosa puede servir. Ajá. Igual, siempre una torta extra puede servir de mucho. ¿Verdad? Bueno, amigos, todos aquí, pónganse una filita para despedirnos, ¿sí? Terminamos el proyecto, muchachos. Todos con sus palas y con su... ¡Ey! ¡Melissa! ¡Vénganse! ¡Dejen el agua! ¡Ya no necesitamos agua! Si no, no salen en la foto. Mucha, pero no se va a ver el piso. Ahí dejalo. Ah, pero aquí están Benito. Ah, mira, Benito, así. Dale, ven. Vaya, pues, mucha, solo yo voy a faltar ahí, mucha, pero ni modo. Bueno, ve. Foto del recuerdo. Uno, dos, tres, sonrían, don Benito. Ahí está, mucha. Ahí está. Terminamos. Además de una portada, va a ser un recuerdo. Ahora sí. A todos, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.